Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el tutorial de cómo tejer estos bonitos gatitos a crochet. Son súper tiernos, espero que este proyecto sea de su agrado y como siempre les invito a suscribirse por si no lo han hecho, a dejar su like y abajo pueden dejar sus comentarios. Y pues ahora les voy a mostrar los materiales que voy a utilizar para tejer a estos lindos michis. Lo que voy a estar usando será lana mil cotón, en esta ocasión de 5 hebras, junto con un crochet de 3 milímetros. Voy a utilizar también aguja lanera, marcador de puntos, una tijera, pegamento para pegar los ojitos, porque yo los voy a pegar, si usas de seguridad no es necesario, y un poquito de relleno sintético. Y eso sería todo lo que vamos a necesitar. Ah, también un pedacito de hilo color rosa para hacerle la naricita, pero solamente es un poquito para hacer esta parte. Y bueno, eso sería todo, así que vamos a empezar. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces hago aquí mi anillo y dentro de él tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cierro el anillo. Continúo con la vuelta número 2 y vamos a realizar aumento en cada punto. En total nos saldrá 16 puntos bajos. Me dirijo al primero y empiezo haciendo mi primer aumento. 2 puntos bajos en el mismo espacio. Lo vamos a repetir por 8 veces. 1 y 2. En el siguiente nuevamente 1 y 2, en el siguiente nuevamente 1, 2, 1, 2, 1, 2. Continuamos con la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a realizar una secuencia de un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir por 8 veces. A partir de este punto voy a utilizar mi marcador para no confundirme. Aquí en el primer punto lo coloco y continúo tejiendo un punto bajo y un aumento en toda la vuelta por 8 veces. En total nos saldrán 24 puntos bajos. Punto y aumento. Continuamos con la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Como siempre, ya saben, el primero lo voy a distribuir, voy a hacer un punto bajo y en el siguiente voy a hacer el aumento.
solo para la primera secuencia. Si gustan, pueden hacer directamente dos puntos bajos y un aumento. Yo lo hago así para que quede más redondita la base. Continuamos tejiendo dos puntos bajos y un aumento por 7 veces y al final nos sobrará un punto. Dos puntos bajos y en el tercero el aumento. Repetimos y al final nos debe sobrar un punto bajo. Uno, dos, aumento. Uno, dos, aumento. Uno, dos y aumento. Y aquí me sobró un punto bajo. Hasta aquí ya tenemos un total de 32 puntos bajos. Retiro mi marcador y continuamos con la vuelta. Continuamos con la vuelta número 5. Y para la vuelta 5 y 6 vamos a realizar solo puntos bajos, ¿sí? Punto sobre punto en estas dos próximas vueltas, sin hacer ningún tipo de aumentos. Entonces nos vemos de aquí al final. Realizas tus dos vueltas de altura y nos vemos para indicar qué es lo que sigue. Bien, y ya culminé con las dos vueltas de altura. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 7. Y para esta vuelta vamos a empezar tejiendo 13 puntos bajos en este color. 1, 2, 3, voy a colocar mi marcador. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y antes de terminar de cerrar el punto número 13, vamos a tomar el nuevo color. En mi caso, yo voy a tomar el marroncito. Vamos a hacer un nudo deslizado. Así. Y vamos a terminar de cerrar el punto con el nuevo color. Así. Lo enganchamos y lo pasamos así. Y empiezo tejiendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón. Nos quedamos en 6. No lo terminamos de cerrar porque nuevamente vamos a hacer el cambio de color. Y ingresamos nuevamente el color sosteniendo por la parte de atrás así. Entonces, culminamos esta vuelta haciendo 13 puntos bajos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos bajos. Vamos a continuar con la vuelta número 8. Y para esta vuelta vamos a empezar tejiendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, no nos olvidemos del marcador. Aquí.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No lo termino de cerrar, lo dejo así. Nuevamente hacemos el cambio de color, sostengo un poquito por atrás, la idea es que no quede así apretado para que no se nos deforme. Sostengo aquí, así, y cierro con el nuevo color para continuar tejiendo 8 puntos bajos en este color. En mi caso es el marrón. 1, 2, 3, lo voy a detener aquí antes de que se vaya a desatar, voy a anudarlo un poquito. 1, 2, 3, sí, y lo dejo por dentro. Entonces, tejemos 8 puntos bajos, voy 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo punto me detengo antes de terminar de cerrar. Nuevamente cambio al otro color y así finalizamos esta vuelta haciendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 9 y vamos a empezar tejiendo 11 puntos bajos en este color. 2, 3, colocamos el marcador, continuamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Así. Termino de cerrar con el nuevo color. Continúo tejiendo 10 puntos bajos en este color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el décimo punto nos detenemos, cambiamos al otro color, sosteniendo por la parte de atrás, ya se lo saben. Y finalizamos tejiendo 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 10 y en esta vuelta, miren, así se tiene que ir viendo, no se tiene que deformar por dentro porque no tenemos que apretar, tampoco soltar mucho porque luego también empieza a abrirse acá los costados. Entonces, a un nivel de tensión medio yo creo que está bien. ¿Sí? Entonces continuamos con la vuelta número 10. Voy a empezar tejiendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, voy a colocar aquí nuevamente, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el número 12 lo dejo así sin terminar de cerrar, cambio al color marrón y tejo 8 puntos bajos en este nuevo color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el punto número 8 voy a detenerme y nuevamente cambio de color. Y finalizo tejiendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3. Me voy a detener aquí porque voy a cortar ya de una vez el color marrón. Ya no lo vamos a utilizar, salvo al final en las patitas. Pero por ahora, pues ya no lo vamos a usar. Voy a tratar de anudarlo con algún hilito por acá adentro. Que no se vaya a soltar. ¿Ven? Así. Bien. Completamos los 12 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 y 12 puntos. Así. Bien. Y continuamos con la vuelta número... ¿Qué número va? La 11, sí. Bien. Para esta vuelta vamos a tejer solo puntos bajos, ¿sí? Ya no vamos a agregar el nuevo color, salvo en las patitas, así que esta vuelta va a ser solamente de puntos bajos. Entonces empezamos a tejer punto sobre punto. Punto sobre punto. Sin ningún tipo de alteraciones. Miren, si yo siempre les recuerdo esto, pero igual se los explico aquí nuevamente. Por si hay usuarios nuevos. Miren, aquí está el anillo mágico. A partir de aquí empiezan los aumentos. Entonces acá el punto aumento, dos puntos aumento. ¿Qué quiero darles a entender con esto? De que si ustedes pierden por X motivos el marcador y no saben dónde empieza y dónde termina la vuelta, ubican primero el anillo mágico y luego dónde empiezan los aumentos. El mío empieza acá, miren. Y si ponemos algo recto, como por ejemplo una aguja, si lo ponemos así y subimos hasta arriba, nos damos cuenta de que aquí empieza los puntos de cada vuelta y aquí finalizan. Hacia la izquierda empiezan y en la derecha finalizan, ¿ven? Así. Bueno, les dejo ese tip por si no sabían que también se podía hacer así, ¿no? Por eso hay personas que tejen en espiral sin usar marcador, que es mi caso, ¿no? Pero obviamente cuando enseño, pues tengo que utilizarlo. Entonces, ese es un pequeño truquito que pueden utilizar en caso de que se les vaya a perder el marcapuntos. Entonces, tejemos punto sobre punto y vamos a continuar con la siguiente vuelta. Bien, y continuamos con la vuelta número 12. En esta vuelta vamos a tejer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir por 4 veces. En total nos deben salir 36 puntos bajos. Tengo mis primeros 3 puntos, coloco el marcador. Recuerden que si no quieren estar pues retirando y volviendo a poner el marcador, también lo pueden poner acá al costado.
Yo no lo hago tanto así por fines, pues, explicativos. Bien, voy a colocar ahí el marcador porque es un poco más práctico. Contamos 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. En el siguiente espacio el aumento. Esto lo repetimos 3 veces más, nos deben salir 36 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y aumento. Hasta este punto ya puedes colocar los ojitos de seguridad aquí. Yo, como los pegué, yo lo coloqué encima de la vuelta número 8. Pero tú, si vas a utilizar ojitos de seguridad, lo puedes colocar entre la vuelta 7 y 8 o en la vuelta 8 y 9. Depende cómo te gusta que quede. Muy bien, y ahora vamos a continuar con la vuelta número 13. Y para la 13 y la vuelta 14 vamos a tejer punto sobre punto. Es decir, ya no vamos a hacer ningún tipo de aumento. Tejemos dos filas iguales. Y nos vemos al final para explicarles qué es lo que sigue. Continuamos con la vuelta número 15. Y para esta vamos a empezar tejiendo 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y aquí vamos a hacer el cambio de color. Nuevamente vamos a tomar el color secundario. Hacemos aquí un nudito, ajustamos un poquito, introducimos acá y empezamos tejiendo el punto burbuja. Tomo lazada y tengo 3, cierro por 2, nuevamente tomo lazada, ingreso al mismo punto, cierro por 2, nuevamente tomo lazada, ingreso al mismo punto, estiro y cierro por 2. Y por última vez, tomo lazada, ingreso al mismo punto, estiro un poquito y cierro por 2. ¿Ven? Acá tengo ya de una vez 5 aritos. Ahora voy a cambiar de color nuevamente. Con cuidado, así. Y voy a cerrar con el color anterior, así. Voy a ajustar así un poquito. ¿Ven? Ahora continuamos tejiendo 3 puntos bajos. Voy al siguiente punto y hago mi primer punto bajo, el segundo punto bajo y en el tercero me detengo antes de terminar de cerrar. Nuevamente hago el cambio de color. Así, tomo lazada, ingreso al punto, estiro un poquito, cierro por 2. Nuevamente, tomo lazada, ingreso, estiro y cierro por 2. Tomo lazada, ingreso, cierro por 2. Tengo 4. Tomo lazada, ingreso y cierro por 2. ¿Ven? Ya de una vez tengo los 5 aritos. Ahora cierro con el color principal y continúo tejiendo. Voy a finalizar haciendo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15 puntos bajos. ¿Ven? Y así nos debe quedar. Estas van a ser las patitas. Recuerda que si a ti no te cuadran bien los puntos, puedes modificar este patrón. No necesariamente lo puedes hacer igual, pero en mi caso a mí sí me queda bien a esa altura. Entonces, continuamos con la siguiente vuelta. Ahora vamos a tejer una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución y nos van a salir 30 puntos. Y esta secuencia la repetimos por 6 veces. 1, 2, 3, 4 y la disminución tomando las dos hebras delanteras de los dos próximos puntos. Así tomo la lazada y cierro en un solo punto. Repetimos esta secuencia en toda la vuelta. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. La disminución. Así. ¿Ven? Así se debe ir viendo. 1, 2, 3 y 4. Aquí. Voy a cortar de una vez este hilo porque ya no lo vamos a utilizar. Ahora toca hacer la disminución. 1, 2 puntos y hago la disminución. Continúo tejiendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y la disminución. 1, 2, 3, 4, disminución. 1, 2, 3, 4, disminución. Vamos a continuar con la vuelta número 17. Y haremos una secuencia de un punto bajo y una disminución. Y esta se va a repetir por 10 veces. Un punto bajo y una disminución. En esta vuelta nos habrán salido 20 puntos bajos. Y ahora para la vuelta número 18 vamos a repetir nuevamente un punto bajo y una disminución, pero esta vez lo vamos a repetir por 6 veces. Al final nos sobrarán 2 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución,
punto bajo, una disminución. Hasta este punto podemos ir rellenando un poco la pieza. Miren, acá al final nos sobrarán dos puntos bajos, uno y dos puntos bajos. En total, en esta vuelta tenemos que tener 14 puntos bajos. Y vamos a realizar la última vuelta. Para esta vuelta vamos a hacer 7 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a tejer las orejitas y debajo del 6 vamos a ingresar el crochet así y vamos a tomar el hilo nuevamente del color secundario, tomamos, deslizamos y levantamos 4 cadenas. 4 cadenas, nos dirigimos a la segunda. Hacemos un punto bajo, tomamos lazada, en la siguiente hacemos punto medio alto y en la última hacemos punto alto, así, y hacemos un punto deslizado aquí en el tercer punto, hacemos el punto deslizado. Así. Cortamos. Y aquí voy a ingresar en la tercera vuelta, voy a ingresar el crochet, nuevamente voy a tomar el hilo, voy a levantar 4 cadenas, 3, 4, en la segunda cadena hago un punto bajo, luego un punto medio alto, y luego un punto alto en la última cadena.
Para la cola vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierro el anillo y a partir de aquí voy a contar 8 vueltas de altura, de punto sobre punto. Yo en este tipo de piezas no coloco el marcador, simplemente cuento. Si me pide 8 vueltas, entonces a partir de aquí empiezo a contar 48 puntos alrededor. Cuarenta y seis, 47 y 48 puntos. Ahora sí, vamos a cortar un poquito largo porque lo vamos a coser al cuerpo. Miren, yo lo voy a aplanar con la aguja. Cosiéndolo de un lado hacia el otro. Así. Así. Y así. ¿Ven? Así nos queda. Ahora lo voy a ubicar aquí, para que nos quede de esta manera. Yo la voy a ubicar en la vuelta número 1, 2, 3, 4, entre la 4 y 5 a partir del final. ¿Sí? Ahora entre la vuelta 8 y 9 voy a bordar la nariz. Aquí. Y así es como nos quedaron nuestros lindos michis. Espero que este proyecto te haya gustado. Este es el primer gatito que voy a estar compartiendo con ustedes. Tengo pensado en hacer más tutoriales acerca de gatos porque me encantan y veo que a ustedes también. Y quería comentarles también que este patrón va a estar a la venta en mi tienda de Etsy. El link lo tienen abajo en descripción junto con mis redes sociales de igual manera. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Bye.